Yo me encontraba en el chat de Payback 2 esperando a que llegara alguien con quien platicar, pero nadie llegaba, y los que llegaban me ignoraban. Entonces decidí jugar en la ciudad de Metrópolis. Cuando me encontraba jugando encontré una jugadora llamada LiroJenny666, y me percaté que aquella jugadora me seguía a todas partes, no importa a qué parte de la ciudad iba, ella siempre me perseguía. Yo pensé que tal vez se trataba de alguna suscriptora. Cuando la partida finalizó me uní a la ciudad de los Francos City, y esa tal jugadora también se unió a aquella partida. No le di importancia y dejé que aquella jugadora me siguiera para tener compañía y no jugar solo. Pero después de 5 horas jugando aquella jugadora seguía conmigo, no importaba cuántas veces cambiara de partida, siempre se unía a la misma que yo me unía. Entonces decidí saludarla en el chat de Payback 2 y preguntarle por qué me seguía mucho. Al momento de escribir, hola Jenny666, ella contestó de inmediato, diciendo hola Rexos. Le pregunté por qué me seguía a todas partes, y ella me contestó lo siguiente. Yo te conozco, y necesito tu ayuda. Yo le pregunté para qué quería mi ayuda y ella solo dijo, necesito que me ayudes a llenar un estacionamiento. Entonces ella me pasó una contraseña de una partida privada, yo me uní y la empecé a ayudar. Pero antes de empezar con el estacionamiento, decidimos hacer una pequeña pelea en el estadio de Freedom City. Ella era muy divertida y muy amigable, y tan solo 3 horas jugando, ya nos habíamos convertido en muy buenos amigos. Yo estaba tan a gusto platicando con ella, que ignoraba a cualquier persona que me hablara. Después ella me dijo que se le hace tarde y necesita terminar esta misma noche el estacionamiento. Yo como soy muy curioso le pregunté por qué tiene mucha prisa de terminar el estacionamiento, esta misma noche, pero ella me cambió de tema. Entonces la empecé a ayudar y terminamos el estacionamiento en tan solo 20 minutos, pero ella decía que no le gustaba el resultado y decidimos ir a otro estacionamiento. Después de varios intentos, a ella por fin le había gustado el resultado del estacionamiento. Ella y yo empezamos a platicar de cualquier cosa, hasta que ella me dijo que tiene miedo de irse. Yo le pregunté por qué, y ella dijo que le da miedo la oscuridad. Al momento de oír eso me dejó pensando por mucho tiempo, así que le pregunté, ¿a qué te refieres con oscuridad? Y ella solo me dijo que mejor juguemos porque ella se encontraba triste. Entonces yo para animarla, le propuse otra pelea en el estadio de Freedom City. Ella aceptó la propuesta y empezamos a pelear. Después de una hora jugando, ella me dijo que ya se tenía que ir, y me pasó su número de teléfono, para que le hablara más tarde. Entonces yo también me despedí porque ya no tenía batería. Al día siguiente estuve esperando a Jenny666, pero nunca llegó. Pasaron los días y no sabía nada de ella. Entonces me acordé que ella me pasó su número telefónico y le llamé. Contestó una señora y le dije, hola, buenas tardes, ¿se encuentra Jenny? Hubo un silencio de 2 minutos y la señora un poco confundida me dijo, ¿quién eres tú? ¿Por qué quieres saber de Jenny? Yo le platiqué a la señora que hace 5 días jugué con ella en un juego, y fue cuando me pasó su número, no quería llamarle, pero como no sabía nada de ella decidí llamar. La señora solo se puso a llorar y dijo, en vez de estar bromeando, ella era mi hija y murió justamente hace 5 días en la noche, por culpa de una enfermedad terminal. Después la señora me dijo que antes de que ella muriera, se encontraba jugando un juego. Yo me quedé sin palabras, y solo colgué la llamada. Ahora entiendo, por qué ella decía que no tiene tanto tiempo, y que le daba miedo la oscuridad. Yo jamás creía que esto me sucedería algún día, pero ya me sucedió. Este ha sido el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video.